¿Podemos? Oh, Dios, no, 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 antes de construir nada. Que te den. Sal de mi propiedad. ¡Fuera! Estúpido cobrador del frac. Tienes que pedir una orden de alejamiento o algo así. El quitascayolas es mejor. Buen trabajo. Pero, por lo menos la fama va a ser normalita, tirando a decentemente buena. Unos aseos están a la orden del día, y puede que una sala de personal. El problema es que no sé cuánto espacio tengo aquí, a lo mejor me he adelantado yo mucho. Sala de personal definitivamente puedo poner, lo cual no sería una mala idea, que la gente no tenga que viajar hasta la otra punta del mundo para poder ir para acá, pero unos aseos no vienen mal tampoco. El problema es que no tengo espacio. ¿Cuánto pasillo tenemos? 1, 2, 3. 3 es un pasillo grande, pero es que esto queda muy feo. ¿Siempre puedo camuflarlo con una máquina de bebidas? Puede que la máquina de bebidas sea la clave. Pero el aseo, ¿cuánto de ancho tiene que ser? De perdidos al río. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y muchas ventanas para que la gente de la sala de descanso pueda ver a la gente meando. Que eso siempre mola. Por lo tanto, el espectáculo, aquí no voy a poner televisión. El espectáculo va a ser ver cómo mea la gente. Un sofá, ahí en medio. Y dos plantas, para que hagan ambiente. Y puede que un radiador. Y un extintor. Y nada más porque no va a caber. Así que un extintor por aquí, es un poco escondido. ¿A quién le importa? Un radiador aquí a la entrada. Y entonces aquí dos plantas. Mierda. ¿Puedo? ¡Ah! Odio eso, tener que volver a montarlo todo otra vez. Porque he puesto mal un objeto. Y no recuerdo si se puede cambiar bien después o no. Eso, por ahí, una planta aquí, otra planta aquí, ahora sí. ¿Y ya está? ¡Fantástico! La mejor sala de descanso de todo el hospital. ¿Dónde va a parar? Y unos aseos, que la gente diga, ¡hostias! ¡Tienen aseos! Y no solamente unos puestos ahí después, porque si mira, este tío tiene que ir. Sabía yo que esto iba a ocurrir. Otra máquina de refrescos. Da igual, para llenar huecos son cojonudas. Y ya está. Y que la gente pueda aliviarse todo lo que se tengan que aliviar. Y para que lo vean mis empleados. Dos lavabos más, supongo. Y esto va a ser la clave. Una, dos, tres, cuatro. Ya veré qué hago con ese. Una, dos y tres. Una y dos. Que le den al lavabo. Y ya está. Fantástico. Y esto está atravesando, Dios mío, y va a quedar feísimo. Pero así, que tengan que mirar a la gente como come palomitas en el sofá. Que estén enfrentados, que se miren, que se vean los ojos. Muy importante que se puedan mirar a la cara. Y ver la cara de los pacientes. Y los pacientes vean la cara de los médicos mientras están comiendo palomitas y señalando con el dedo. Así a la gente cuchicheando entre ellos. Mientras la gente está ahí haciendo sus necesidades. Como Ann Smith. ¿Cuántos Smith puedo tener? La invasión de los Smith. Nada más que hay Smith. No enseñes si no hay nadie. Warbound, como me pidas otro aumento de sueldo, te vas a tu casa. Solo porque estás muy loco. ¿Quién no está haciendo nada? Vamos a empezar a librarnos de gente que está mirando en los pasillos. Que siempre hay alguien. Míralo, me han oído. En cuanto me han oído han dicho, hostias, nos jugamos el puesto. Y todo el mundo está haciendo como que hace cosas. Os habéis liberado por ahora. Tú estás en el pasillo. ¿Vas a descansar? No, estás despierto. Tú estás haciendo nada. Fishwick. A estudiar. ¡Hala! ¡Castigado! Reúnete con el profesor después de clase. Y vuelvo a estar en negativo. He pagado deuda. Tendría que deber menos dinero. ¿Alguien quiere que le retiremos algún órgano? ¿Quiere ver el cadáver de Gene Wilder bailando? ¿No? Tal vez. Necesito calefactores. ¿No estás sudando? Entonces he diseñado mal esta sala. Otro radiador va haciendo falta. Esto tendría que ser la cuna del calor. Hace falta que la gente sude. Es la solución a todas las enfermedades. Estoy resfriado, sudo un poco. Me he dado un golpe en el dedo y se me está hinchando. Además se me ha... está empezando a ponerse morado y huele a carcomío. Suda un poco y se cura todo con eso. Son los remedios de la abuela, que son los que utilizamos en nuestro hospital, y así nos va.
Pero bueno, ahora mismo la fama va bien, me hace falta librarme de la deuda, decorar esto un poco porque está más feo, esto es un desierto, pero ya creo que no me hace falta construir nada más, ni investigar nada más, tal vez sigan mis investigadores haciendo algo para que no les mire demasiado. Material de curas está hecho. Para la próxima vez tengo que saber que tengo que poner material de curas también como prioridad, no solamente investigación farmacéutica o lo que quiera ser que haya hecho hoy. Diagnosis. Curas y diagnosis los tengo que poner al mismo nivel, si no se cojea mi hospital, porque hemos investigado muchas cosas y no teníamos la mierda del quitascayolas, que ya me dirás tú, que no ha venido nadie ahora, a la que podemos curarlo aquí no viene ni Dios. Una máquina de vidas, para celebrarlo. Fantástico. Y hay otra. ¿Y tú? Weasel, ¿dónde estás? Ven que te vea. Weasel, te he visto deambulando por los pasillos. Tú no te escapas. ¿Eres tú? Mierda, va a descansar. ¡Oh! No hay nadie todavía. No hay espectáculo que ver. Pero el ricachón dijo: me parece decente, pero me habían dicho que aquí había whisky. Y yo no he visto whisky. Así que tomar 2000 de pasta. Y ya está. Y además, por cierto, el cadáver de Gene Wilder no sabía los pasos. Y me ha parecido bastante deprimente toda la experiencia. Y puede que sea una falta de respeto para Gene Wilder. Pero a la vez no. Pero a la vez definitivamente sí. Pero bueno. No sé. Ahora mismo estoy en una posición decente. Siempre que deje de perder dinero de formas misteriosas, alguien debe tener la mano muy larga por ahí y me está robando porque yo no lo entiendo. Pero bueno, los radiadores, la puñetera caldera, cada vez que... ¿Tenéis frío o no tenéis frío? Tenéis frío, definitivamente tenéis frío. Maldita sea. Voy a poner más radiadores, así que no voy a subir más la calefacción, que se aguanten. Lo que sí que tengo que hacer es poner máquinas de bebidas. Otra aquí, como dije que iba a hacer. Y otra aquí, que esta está muy sola. Que la gente no tenga escapatoria. Que entren por donde entren. Aquí me hace falta una máquina de bebidas. No sé cómo he podido olvidarlo. La gente está viendo a la gente en el váter y no tiene una máquina de bebidas al lado. Que el entretenimiento está bien, pero siempre está mejor cuando tienes algo de beber. Sobre todo si es Kit Kat, en forma de jeringuillas para pincharte en la vena. Que siempre mola. Y ahí también hace falta dos máquinas de bebidas. Madre mía. Este hospital está desnudo sin las máquinas de bebidas. ¡Ahora sí! Ahora este pasillo está más o menos terminado. Alguna planta tampoco me iba a matar, pero bueno. Lo importante son las máquinas de bebidas. Y aquí... ¡Madre mía! No doy abasto. Simulador de poner máquinas de bebidas 2000-1992. Puede que 3. Puede que 4, no me acuerdo del año. ¡Ea! Pues aquí, pero quería ponerlo como pieza central, que se viera nada más entrar. Aunque ya están aquí, pero más... Lo compensaré con la máquina de bebidas enfrente, tal vez, o tal vez no, porque sigo siendo pobre. Es una cosa que quiero olvidar de vez en cuando, que soy pobre. Pero no, la dura realidad viene todos los días a mi puerta a darme una bofetada en la cara y recordarme que efectivamente soy pobre y no tengo para máquinas de bebidas. Warbaum, me estás teniendo contento tú ya. Vamos a ver, vamos a cortar de raíz. Está descontento. Watmore, ¿tú también estás descontento? Es que este aumento de sueldo es consistente. Que te follen. Aumento de sueldo. Fishwick, aumento de sueldo. Vamos a cortar los problemas de raíz. ¿Dónde está el otro que siempre se está quejando? Warbaum, ahora estás contento. Nos ha dejado de subir el sueldo. La próxima vez, sí, eso. Pero es que la gente se me revela. Esto es un sin Dios. Necesitamos un poco de disciplina. Bajemos la calefacción para que se enteren de quién manda aquí. Pongámosla al mínimo. Que pasen frío, copón. No han pasado fríos estos en su vida. Y hablando de frío, compraré más radiadores, pero efectivamente no puedo. Solo por si acaso, vamos a repasar si hay algo más que comprar. No vaya a ser. ¿Tengo consulta? Sí. ¿Tengo diagnóstico? Sí. ¿Cardiología? Sí. No sudan todavía suficiente. Pondré más radiadores. ¿Escáner? Sí. Rayos X, también. Psiquiatría, 2. Y con el cadáver del otro. Pero sí. Enfermería, sí. Tratamiento, psiquiatría otra vez. También, todo. Farmacia, definitivamente. Sacar
Gene Wilder, también. Infraterapia, sí, sí, sí. Nada, está todo hecho, está todo hecho. Mis profesores siguen cobrando... ¡Oh, Dios, una emergencia, por fin! Ha habido un accidente en la planta química González. Hay una persona con costillas de más. Solucionemos su problema y luego vendámosla en el mercado negro. Por supuesto que sí, definitivamente. Y ya que estamos... Pero tenemos que hacer el ritual completo. Que vaya a psicología, drogarle, cambiarle, Gene Wilder, operarle, quitarle todo lo que haya de más. Y entonces... Ahora tenemos ya a Gene Wilder, no sé, montar una estatua o algo así y ponerla aquí encima de la chimenea. O algo, como trofeo. ¡Por ahí viene! El tío tan enfermo que tuvo que venir al hospital nada más que él. O sea que páganos mucha pasta. Y ya está, y el escáner. La investigación ya básicamente ha terminado, no veo que vayamos a investigar nada más. Así que ya me queda poner bancos y máquinas de bebidas. Espérate, espérate, tengo 500 de pasta. ¡Ja! No se ha dado cuenta el juego, me ha dejado comprarla. Ahí ya está. Máquinas de bebidas. Hace falta más. Y aquí también, tal vez. Un par de máquinas. Aunque aquí tenemos una, pero más. Ah, te he puesto bancos. Nada, igual. Pero hacen falta siempre más máquinas de bebidas. ¿Y alguien utiliza estas salas alguna vez? Creo que en mi próximo hospital pondré una nada más. Siempre están vacías. Pero siempre, siempre. Yo no sé. Pensaba recordar que las utilizaban más, pero es evidente que lo recuerdo mal. ¿Le habéis quitado las costillas al pobre hombre? ¡Venga! ¿Qué tiene costillas de más? Ahora tenemos que hacer que tenga de menos. Y ya está. O sea, quitar. Todo lo que veis que pesca una costilla, quitarlo. ¡Ups! Era un riñón. ¡Qué lástima! Pero ya no tienes costilla de más, ¿no? Pues ya está. Lo que has venido está solucionado. 1500 de pasta. Ha sido una gran pérdida de tiempo para todos los implicados. Y de alguna forma mi hospital sigue siendo... súper poco eficiente. ¿Queréis más máquinas de bebidas para mirar a la gente que va al váter? ¿Será eso? Veamos el precio de mis tratamientos. Están al 95% muchas de ellas. ¿Será ese el problema? ¿Cobro demasiado barato y aquí no estoy con un 5% birrioso? ¿Me estoy arruinando? Todo al 100%, que os den, se acabó la oferta. Es como el plan... PYME este de los coches o como se llame. Que siempre... No, el plan PYBE... PYME... No me acuerdo. Mira que no lo dirán veces en televisión. ¡Uy! Cuidado que se acaba el plan PYBE o PYME o... Creo que era PYBE. Pero creo que lo estoy diciendo mal, de todas formas. Cuidado que se acabe. Luego no se acaba nunca. La oferta está ahí para siempre. Hasta que algún día se acabe de verdad y la gente se echa la mano a la cabeza. ¡Oh, Dios mío! No me puedo creer. Un mundo sin la oferta de los coches. Y probablemente sea uno de los símbolos del apocalipsis. Y el mundo se acabe justo después. Pues ya está, el 5% se acabó. Que os den, darme todos los cuartos. Así que vamos a contratar a algún tío grande que pueda, en cuanto entran por la puerta, vamos a cambiar alguna de las recepcionistas por algún tío fornido que pueda coger a la gente por los pies y agitarles a ver las monedas que caen o algo. Porque necesitamos métodos radicales ya para manejar esta movida. Y al final tengo esto, he hecho esto, tengo un tío súper guay que sabe de todo. No lo voy a llegar a aprovechar. Es lo bonito de toda esta situación. Es la magia del CEM Hospital. Escrito CEM Hospital. Sin H. O con dos Hs. ¿Dónde va la segunda H? Nunca lo diré. Pero tal vez hagan falta más máquinas de bebidas. No, pero algún banco tampoco estaría de mal. Tampoco sea una idea súper revolucionaria. ¿Cuántos puedo comprar siquiera? No, una recepción, no, gracias. No tengo pulso. 25 parece un número decentemente redondo. Aquí nos sobran. Puede que incluso aquí. Un par de bancos. Puede que ponga un par de plantas en medio para decorar. ¿Me caben dos filas de bancos? Ni de coña. Pues un par de plantas para decorar. Aquí algún banco también. Vamos a empezar a rellenar de bancos ya la historia esta, por Dios. Y no puedo poner aquí enfrentado... Bancos. Bancos para todos. Vale. Nunca jamás se va a sentar gente aquí. Da igual, bancos. Bancos a montones. Toma por saco. Uy, el pasillo este... Nada, poner los bancos por fuera. Sabes que no, ahí tienen bancos ya de sobra.
No hacen falta tantos bancos. Aquí, sin embargo, sí que hacen falta. Pero ya que estoy a punto de llegar a 5.000, necesito librarme de esta deuda. Como siempre, el cuello de botella lo tengo en la maldita deuda, que inevitablemente pago siempre al principio, pero es que si no, ¿quién construye nada? Porque tengo reputación de 670. Increíble, la gente puede hasta que no tenga frío, pero seguramente tengan frío. Otro estúpido médico quiere un aumento de sueldo y estoy por tirarle a la calle. Fishwick. Fishwick, ¿a ti te da un aumento hace poco? ¿No? ¡Qué mal me caes! ¿Dónde está Fishwick? ¿Tú estabas de cirujano por aquí? No te escondas, ¿dónde estás? No sé dónde está. Te has librado esta vez, Fishwick. ¿Qué estáis haciendo en consulta? Si nadie pasa consulta aquí. Bueno, no es realmente consulta, es diagnóstico, pero... Fishwick. Estás sobrecualificado de cojones para estar ahí dentro. Las cosas como son. Pero oye, tú sabrás. Como siempre he perdido el hilo de lo que estaba haciendo, pero quería poner bancos y tal, por variar un poco, y definitivamente no más salas, que no tengo nuevas, ¿verdad? No, a estas alturas del juego no tendría que haber nuevas. De hecho, creo que ya no quedan muchas salas nuevas, si es que queda alguna. Pero si os digo la verdad, ya no me acuerdo qué más salas había. Seguro que hay alguna, seguro que alguna se me escapa y alguna por ahí se nos va a colar todavía. ¡Don Armando Jaleo! ¡Por supuesto que sí! Ha expresado su deseo de visitar el hospital. Es que estamos en un momento bueno, lo que necesitamos ahora mismo es un hospital. No podemos tener a un tío que esté armando jaleo. Necesitamos un poco de tranquilidad y además ya no se puede fumar dentro ni nada. Pero eso va aparte. Pero... tal vez si... consigues estar 5 minutos sin berrear como un chiquillo pequeño, te dejamos pasar. Si no, el nuevo maromo que contraté para la puerta te va a decir, con esos calcetines no puedes pasar y vas a tener que quedarte fuera. Esto es un club exclusivo y vete a tu puñetera casa. Un par de radiadores por aquí. Creo que esta zona está demasiado desértica como para no ponerlos. Unas cuantas máquinas de bebidas tampoco sobraban, pero antes fuera deuda, no te queremos ver. Y máquinas de bebidas... sí, ¿por qué no? Esta pared... ah, oh, maldita sea. He comprado una máquina de bebidas de más. Que es un problema que... sí, ¿por qué no? Esto es el plan perfecto. ¿Has estado sudando ahí dentro? Bébete un delicioso Kit Kat. Caliente porque está al lado del... calefactor, pero ea. Problema es tuyo, no mío. Y bancos, bancos a montones, y puede que... vamos a comprar dos plan... no, una papelera no. Aunque tal vez sea una buena idea poner papeleras, para que la gente no tire basura. Un par de plantas, o puede que cuatro. Y... ¡ale! A poner... bancos. Míralo, y me automáticamente está dando sus frutos. No sé poner bancos, los doy 100 vueltas antes de ponerlos, súper indeciso como los perros antes de irse a dormir. No puedo poner la papelera ahí, era un sitio que me estaba diciendo, este sitio es perfecto. Pues al lado de la máquina de refrescos... ah, no se puede poner enfrente de la máquina de refrescos. Y una planta, y otra aquí. No puedo poner nada en ese hueco todavía. Y otra planta aquí. Y una aquí en medio, siempre me cuento, no. Me sobra una planta. Aquí decía que quería poner plantas, ¿no? Pues ahí pongo una. Ya ahora mismo me queda decorar la historia esta y darle con la puerta en las narices al puñetero cobrador del frac, a ser posible. No sé cuánto más podremos estafar al seguro para que me dejen en paz, pero bueno, lo intentaremos. Ha habido un incidente en el Instituto de Investigación de Sustancias Peligrosas, 5 personas con fracturas. ¡Oh, Dios mío! Va a ser, creo que, la primera vez que va a tener que trabajar esta tía. Podemos hasta verlo. Sí, estoy listo para afrontar. No, esperar, no estoy listo. Ahora estoy listo. Y he comprado un banco de más. Maravilloso. Parece una postal. Pero, sobre todo cuando ponga... ¿sabes qué? Vamos a poner una papelera. Y otra planta. La papelera puede ir ahí. Ahí va la planta. Maravilloso. Empieza a parecer que los pasillos tienen cosas. Básicamente máquinas de bebidas, pero al fin y al cabo es lo que importa, ¿no?
Y quietos, quietos, fuera. Dios, ya casi se acaba la deuda, no me lo puedo creer. Como siempre, es una bonita analogía de la lucha del día a día para librarse de la deuda que nos está... que nos está oprimiendo muchísimo aquí. Y un radiador aquí no sobraba tampoco, que la gente se va a morir de frío cada vez que pasa por el pasillo este. De alguna forma el Bedel ha roto la pared y la ha vuelto a poner bien. Pero bueno, son cosas de Bedel. No lo entenderíais. Y ya más bancos. Unos cuantos bancos más por aquí. No sobran. O sea, sí que sobran. ¿Quién va a pasar por aquí? Mi Dios. Pero va a poner bancos. Y puede... Siempre le doy al botón que no es. Es ya frustrantísimo. Y una papelera y una planta. La papelera va a ir aquí. No realmente bien puesta en la pared, sino de lado. Y la planta... aquí. Para que sea lo primero que vean cuando entran por aquí, que por aquí no entra nunca nadie. ¿Y cómo van? Vamos a ver esto que no hemos visto nunca. Y no te escondas detrás en el juego que queda entre el cacharro y la pared. ¡Fuera deuda! ¡Fin de la deuda! 28 de septiembre, el día en el que se acabó la deuda. ¡Por fin! ¡Madre mía! No me lo puedo creer. ¿Y cuánta gente hay pendiente? Dos y otro que pasaba por allí. ¡Fantástico! ¡Buen trabajo! Creo que terminamos a tiempo de sobra. Aunque solo tenga una sala de estas. Y mira que me han venido bastantes, pero no, terminamos a tiempo. Pero yo mientras tanto seguiré mirando la mal alineado que está la textura esa que me va a sacar de mis casillas. Pero bueno. Estúpida textura. Parece que el hospital está haciendo una cosa más o menos parecida a funcionar. ¡Qué inmorte he visto! Deja de perder el tiempo en el pasillo. Castiga en clase. A hablar con el profesor después de clase. Castigado. Mirando a la pared. Y ya está. No podemos tener gente. Gente que pierde tiempo en los pasillos, gente que se va a estudiar. Si no tenéis nada mejor que hacer, pose a estudiar. Algo podréis aprender de... Warbaum. Y les dará lecciones a todos de... ante la duda, pedir más dinero. El tío este me está pagando lo que yo le pida. Y me cago en tu puta madre, Warbaum. No le enseñes esas cosas a la gente. No le enseñes esas cosas a los chiquillos, que todo lo aprenden, que todo lo escuchan, que todo lo oyen, todo lo ponen en práctica. Y no puedo tener más gente pidiéndome subidas de sueldo cada 5 minutos. Tú, Warbaum, por cierto. ¿Quieres más dinero? Esta vez no estás infeliz, no me lo puedo creer. ¿Por los radiadores? ¿Es porque los pasillos tienen bancos ya? ¿Quieres bancos también para ti? ¿Queréis máquinas de bebidas? Por supuesto que queréis máquinas. Todo el mundo quiere máquinas de bebidas. Una por aquí, otra por acá. Fantástico. Y... vale. Mira, ya tenéis cosas en vuestro estúpido pasillo. Ya no pidas más subidas de sueldo. Más bancos. ¿Quieres una planta? Una planta. Dos incluso. Madre mía, me estoy dejando el presupuesto aquí. Y otra aquí. Y aquí más bancos. ¡Hala! Ya está. Y esto los voy a poner salteados, sin motivo aparente. Porque sí. Y aquí... bueno, venga, aquí voy a poner también. Que si no sé que no hay... y luego no puedo dormir por la noche. Pero también serán dos bancos salteados. Uno aquí y otro aquí. Y ya está. Solo porque sí. Solo sin ningún motivo. Hay bancos. Fin. Que no hace falta poner bancos aquí, pero da igual. Para verlo, para que no sea todo el rato lo mismo. La misma textura. ¿Tú qué haces? Estás equivocado de ala. Tenías que estar ahí. Pero bueno, mientras no se hace la emergencia me das igual. ¡Oh! El dinero empieza a fluir. No me lo puedo creer. Y el hospital ya parece que funciona de forma decente. Y a este ritmo vamos a llegar a fin de año y esto se va a acabar. Así que... alejamos las manos del teclado. No, bueno, por si acaso no. No vaya a ser que venga alguna emergencia y no le pueda dar porque esto pasa rapidísimo. Y ya podemos terminar con este hospital, yo creo. Y todo gracias... todavía están investigando medicamentos y todo, solo por curiosidad. ¿Cómo van las investigaciones? Aún, wow, aún quedan cosas. Cualquiera diría que lo he terminado hasta rápido, lo cual sabemos que definitivamente no es verdad. Pero... ¿ah? Fíjate cosas. Parecería que hasta casi que ha sido eficiente, cuando eso sí que sabemos que es mentira. Estaba a punto de quebrar dos veces. Solamente hoy, no me acuerdo ya el otro día, porque fue el milenio pasado. Y ahora sí, ojete, somos más ricos que uno que lo era mucho. Y tenemos más sueldo que nadie, aunque solamente por 100 pavos aproximadamente. ¿Quién ha fallecido esta vez? Pensaba que esta vez lo teníamos controlado. Me estoy perdiendo todos los fallecimientos, que siempre son un evento.
cuando muere alguien y tener que decir unas palabras en su honor y todo eso. Están hasta aprendiendo la gente que está aquí metida, no me lo puedo creer. Y todavía tengo, siempre tengo que tener algún ricachón por ahí rumiando. ¡Maravilloso! Tu hospital ha ganado un premio por conseguir la mejor reputación el año pasado. Toma cuartos. El Ministerio de Sanidad quiere aprovechar esta oportunidad para felicitarte por impresionarte el valor que ha alcanzado tu hospital. 18 chapas con más uno. Pero esta vez tiene el borde dorado. No estamos dejando el presupuesto en el ayuntamiento muchísimo esta vez. Felicidades por curar un montón de gente el año pasado, toma más dinero. Tu habilidad de... has conseguido reducir el mínimo de muertes más cuartos. Mis más sinceras felicitaciones, ¿para qué voy a seguir diciendo? Toma, otro saco con el símbolo del dólar dibujado. Y mil de pasta. Tu hospital ha sido premiado con el premio, efectivamente, Kit Kat. Porque, ¿qué cojones, bebida gaseosa? Kit Kat en vena. Por conseguir que más gente se convierta adicta a la sustancia que el año pasado. Así que eso. Medalla al paciente por dinero, más dinero y gran cantidad de dinero. Premio sábanas limpias porque no ha habido mucho derramamiento de sangre en la cúpula del trueno. Lo cual, honestamente, no hace honor a su nombre. ¿Y por qué la gente sigue teniendo frío? Algún día subirá la calefacción, pero no será hoy. De hecho voy a bajarla, pasa el frío, cabrones. Tengo fama. Me da igual todo. Y sabía que con esta cantidad de dinero, 3 añitos ha durado este hospital, el más largo hasta ahora, y los siguientes van a ser cada vez más largos, y con más cosas que hacer, y más difíciles. O sea que, guay, no puedo esperar. Pero no pasa nada, porque por fin, habiendo completado mi plan, que de hecho, creo que lo he intentado decir como 5 veces y no lo he llegado a decir nunca, para dar el siguiente paso a nuestro plan, que era... poner a Gene Wilder bailando aquí, inquietar a la gente que crean que están locos, tener que volver a entrar, hacerles un curso completo en el que tengan que pasar por todas las salas y darme todo su dinero, y aparte, mientras están mirando a Gene Wilder, robarles el pasaporte y tener que obligar a prostituirse a la gente. Y con eso cerrar nuestro plan de trata de blancas. Gracias a Gene Wilder, fantástico. Y ahora continuamos a nuestro siguiente paso, el paso definitivo. Construir en el sótano, junto a la caldera que se estropeará 10.000 veces, un taller ilegal de copias de ropa de marca de copias chinas y tener un montón de trabajadores ilegales ahí, probablemente gente que le hayamos robado el pasaporte aquí también. No tienen por qué ser chinos, lo importante es que sea ilegal y ya está. Uy, se me ha olvidado poner bancos ahí. Ay, queda raro, pero bueno, vamos a dejarlo aquí y nos vemos la cuando sea. Si no vuelve a haber una pausa de 3 semanas sin venir en mucho a cuento, el próximo día, cuando sea, que puede o puede que no sea dentro de 3 semanas, o puede que más, no lo sé, pero no debería, pero a la vez, nada más que por decirlo, seguro que lo será. Así que nada, el hospital ha salido decentemente bien, ha habido un par de puntos en los que casi quiebro, pero al fin y al cabo todo estaba dentro de lo planeado y el tío seguro que me ha pedido 10 aumentos mientras lo he puesto en cámara rápida, pero que le den. Despedido. Nos vemos el próximo día. Y nunca compré esta ala del hospital, pero realmente no me ha hecho falta, ya no tengo más salas que poner. Es un camino que lleva a ninguna parte. Pondremos un cementerio para 5 personas que se han muerto y no sé quién eran, ni cómo, ni cuándo se han muerto. ¿Pero se han muerto este año o es en total? Va, da igual. Están muertos, ya, el muerto al hoyo, el vivo al bollo. ¿A quién le importa? Así que, como el negocio este de robar órganos ya no da para más, la gente está empezando a sospechar. Aparte, el millonetis viene porque el rey San Bernardo nos ha vuelto a descubrir y sabe que tenemos whisky. Tenemos que huir a otro sitio. Solo para huir ya, ya ni siquiera estoy yendo de la justicia, solamente del rey San Bernardo. Es que es muy pesado. ¿Y cómo le dices a un rey que se vaya a tomar vientos? No puedes. Así que nada más que por culpa del rey San Bernardo tendremos que abandonar este hospital también. Así que se lo dejaremos al... ¿cómo se llame? El tío este que nada más que me pide aumentos. De hecho, esperar, como tengo que guardar de todas formas. Dios, no. Fin del mundo. ¿Dónde está el estúpido investigador? Estoy mirando. ¿Dónde está el profe? Warbaum. Por la presente declaro que el hospital es para ti. A ver, ¿a quién le pides aumentos ahora? Y te digo más, despedido, no. Pero a la vez sí, despedido. Madre mía, un tío más pesado. Pues nada,
Voy a poner pausa solamente porque sí, aunque da igual, ¿sabes qué? Lo voy a poner en cámara rápida, que el hospital explote él solo por el paso del tiempo inexorable. ¿A qué es él pidiéndome más? No, es Figwick esta vez. Tu puta casa. Nos vemos el próximo día. Ahora sí, adiós.